Hola a todos, bienvenidos. En la práctica de hoy vamos a hacer una sesión que está inspirada por el Día de la Tierra, por lo que va a ser una práctica en la que vamos a intentar como crear esa conexión con la Tierra. Y si recordamos, o si recordáis, la palabra yoga viene del sánscrito yug, que lo que significa es unión. Por lo que básicamente en sí la práctica de yoga ya es como ese recordatorio de unión. Puede ser tanto unión en nosotros mismos a nivel físico, mental, energético, emocional, o el conectar o unir nuestro cuerpo, la mente con el espíritu. Esto según como, o esta definición según una filosofía clásica. Y por lo que la práctica en sí ya nos recuerda como esa sensación de unirnos hacia algo. Por lo que hoy vamos a tener presente la tierra y que sobre todo ahora en toda esta situación que estamos viviendo es como yo creo que algo bastante bueno o algo positivo que podemos ver de esto es que nos da el tiempo de parar un poco y de realmente conectarnos con esa pulsación de la tierra. Así que el día de hoy lo vamos a tener un poco presente, ¿vale? Voy a iniciar con tres ohms. Puedes acompañarme si gustas o si no, simplemente escuchar el sonido y la vibración. El Om se considera que es como ese sonido primordial o ese primer sonido del universo, por lo que vamos a iniciar la práctica desde ahí. Puedes dejar tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas, o puedes traer las manos en Anjali Mudra, lo que tú prefieras. Y estés en la postura en la que estés, cierra tus ojos. Y desde tu base, desde esas partes de tu cuerpo que están en contacto con la tierra, siente que puedes expandirte, que puedes crecer hacia arriba, hacia el cielo. Si me vas a acompañar con el Om, inhala por nariz. Trae tu mano izquierda del centro del pecho, en el corazón espiritual. Coloca tu mano derecha de tal forma que los dedos de tu mano lleguen a tocar el suelo, que lleguen a tocar la tierra. A este mudra lo llamamos Bhumispasha. Y es un mudra que nos ayuda precisamente a eso, como a esa conexión con la tierra. Por lo que visualiza que inhalas a través de tu mano derecha hacia el centro del pecho y exhalas del centro del pecho por la base de la columna a la tierra. Inhala por los dedos de tu mano derecha hacia el centro del pecho. Del centro del pecho a la columna a la base, exhala. Y continúa de esta forma. Empezando suavemente a ampliar la respiración y a conectarla con esa espanda, con esa pulsación del universo de la Tierra.
Una más. Relaja tus manos sobre tus muslos o rodillas. Y vamos a iniciar con un movimiento que va como a... Es un movimiento muy similar a lo que o puedes pensar como en las olas del mar. Con tus manos sobre los muslos o rodillas, lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Ve llevando la cabeza hacia adelante y ligeramente hacia abajo, como si llevaras la cabeza por debajo de una ola. Hacia el frente, al tiempo que haces una pequeña curva en la espalda y hacia atrás. Y continúas de esta forma. Puedes tener en tu mente esa sensación o como esa visualización. Como si te metieras por debajo de esa ola. Y cuando sales, es como esa sensación de apertura, de expansión, incluso cuando lo haces. En el mar es como ese fresco que queda, ese remanente. Y hazlo a tu ritmo. Puede ser muy suave, puede ser un poco más rápido, tú decides, como lo sientas bien en este momento. Si te es cómodo, prueba a cerrar los ojos. Y haz el movimiento de tal forma que sientes que involucras toda la espalda, que involucras todas las vértebras de tu columna. Y poco a poco, en la próxima, detienes en el centro. Con tu próxima inhalación, eleva el brazo derecho al cielo. Y exhalando, baja de lateral. Lleva ese brazo por delante, inhala izquierda al cielo. Y bajas de lateral. Una más de cada lado, sin prisa. Sintiendo que mantienes ese espacio en ambos costados del torso. Que ese enraizamiento que tienes en la tierra te permite expandir hacia arriba. Y poco a poco detienes. Sin prisa, nos vamos a la postura. De cuatro puntos, la mesa. Para el día de hoy, vamos a prestar bastante atención a nuestra base, que es eso que nos conecta con la tierra. Y tu base es todo aquello que está en contacto con el suelo, en este caso las manos, las rodillas, por lo que toma la atención de apoyar bien las manos, que las cuatro esquinas estén bien apoyadas, sobre todo la base del dedo índice y las muñecas paralelas a la parte frontal. Con la inhalación, siente que respiras en la espalda, que creas longitud en los lados del torso. Y exhalando muy suavemente, casi como si fuese un suspiro, acerca un omóplato hacia el otro. Mueve tus glúteos hacia atrás y vamos al primer Adho Mukha Svanasana. En este primer Adho Mukha, nos vamos a mantener un poco más en él. Puedes estar estático, estática. Puedes balancear la cadera. Tú decides. Observa
qué es lo que te pide el cuerpo en este momento y siéntete libre de hacerlo. Poco a poco vamos encontrándonos en una postura neutra, sin movimiento. Y sin ninguna prisa, te vas caminando todo delante entre tus manos. Separa tus pies probablemente al ancho de las caderas y lleva las manos a las espinillas o por encima de las rodillas, lo que necesites. Para que puedas tener tu espalda paralela al suelo, la coronilla lejos de la pelvis, los hombros suavemente elevados. Haz una microflexión de las piernas, con las piernas súper fuertes te incorporas. Vale. Vamos a hacer puños con las manos y vamos con los pies abiertos al ancho de las caderas o incluso un poco más. Vamos a dar pequeños golpecitos en las piernas. Y va a ser muy suave. Y solo vas a dar esos golpecitos donde no esté, que no sea en hueso, es decir, en las rodillas, no, ni en las espinillas. Las piernas son esa parte del cuerpo que nos conecta con la tierra, es eso que nos enraiza, por lo que vamos a despertarlas un poco. Puedes bajar a las pantorrillas también. Y este también, este ejercicio también viene como súper bien para llevar prana y como para despertar la energía en las piernas, o sea que es súper, súper bien. Puedes subir un poco, ir incluso como hacia los glúteos. Y detienes. Enraiza bien los pies al suelo. De la pelvis a los pies, enraízate, y de la pelvis al cielo, crece y cierra tus ojos. Vamos a hacer la respiración de la tierra al cielo, manteniendo la conciencia en las plantas de los pies que te conectan a la tierra. Inhalando, lleva los brazos por los laterales y al cielo. La conciencia en el tope de la cabeza, baja los brazos, exhalando. Conciencia en los pies, inhala. Conciencia en el tope de la cabeza, exhala. Continúa de esta forma. Conciencia en la tierra, inhala a eso que te conecta. Y exhalando, sigues manteniendo esa conexión con el cielo. Continúa de esta forma, por lo que es como una forma de, incluso en el día a día, no perder como nuestras raíces, nuestras bases, pero tampoco dejar a un lado como nuestros sueños y aspiraciones, es encontrar ese equilibrio entre ambos. Y detiene. Mantente aquel momento. Lo voy a mantener aquí. Con los pies ligeramente abiertos al ancho de las caderas. Los voy a abrir un poco más, pero vosotros abridlos justo en los huesitos frontales de las caderas, ¿vale? Flexiona las piernas llevando los glúteos hacia atrás, como si te sentaras en una silla imaginaria. Mantén tu curvatura natural en la lumbar y eleva suavemente la parte baja del abdomen arriba, los hombros hacia atrás, lleva los brazos delante en Utkatasana. Puedes mantenerte aquí, si quieres trabajar un poco más intenso, puedes bajar un poco más. Inhala naturalmente aquí. Exhalando, baja ligeramente el tronco como paralelo al suelo al tiempo que lleva los brazos atrás. Inhala. Eleva el tronco ligeramente, brazos arriba, Utkatasana.
Exhala, brazos hacia atrás, baja ligeramente el tronco. Continúa de esta forma. Y haz una pequeña pulsación con las piernas. Es decir, cuando vas hacia atrás con los brazos, las piernas se mantienen fuertes. Y cuando vas a elevar el tronco, es como si hicieras un pequeño empuje con las plantas de los pies. Una más. Mantente en Utkatasana y hacemos pequeñas pulsaciones. Como si desde tus plantas de los pies tuvieses muelles que te elevan y te ayudan a bajar. Suave. Permite que tus rodillas apunten hacia el segundo, tercer dedo. Si te incomoden los hombros, mantén los brazos hacia adelante. Presiona los pies al suelo para subir. Mantente un momento. Vale. Nos colocamos delante de la esterilla. Más o menos a un pie de distancia de la parte frontal de la esterilla. Con tu inhalación, eleva los brazos al cielo. Exhalando, Uttanasana. Tómate el tiempo. Puedes hacerlo en una respiración o tomarte varias. Sigue respirando aquí. Ardha Uttanasana, crea longitud. Alarga el tronco hacia adelante. Mantente aquí un momento. Sigue respirando. Intenta sentir como si movieras o como si las piernas se movieran hacia atrás y el tronco hacia adelante, lejos de las piernas. Flexiona ligeramente las piernas y lleva tu pierna derecha atrás, lejos. Pierna derecha atrás. Eleva ambos glúteos hacia arriba, como moviendo los glúteos hacia atrás en el espacio, manteniendo esa sensación. Empieza a mover el talón derecho hacia atrás y a flexionar más la pierna frontal, de tal forma que la rodilla quede sobre el talón. Inhalando, eleva ambos glúteos, eleva la pelvis. Exhalando, baja ligeramente. Inhala, sube. Exhala, baja. Y hacemos esa pequeña pulsación de espalda. Una más. Esa pulsación natural que existe en la tierra. Apoya bien tus manos. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Y respira aquí sin prisa. Poco a poco, con una pequeña flexión de las piernas, hacemos olas de Shakti, es decir, como pequeñas ondulaciones con la espalda, como si fuese gato vaca, pero en Adho Mukha. Muy suave, sin prisa. Poco a poco detienes. Eleva ambos talones, ve llevando tu peso delante de la tabla. Cuando tus hombros queden sobre las manos, siente que elevas la parte interna de ambas piernas hacia arriba y la coronilla se aleja de la pelvis. Apoya rodillas en el suelo, adelanta el peso a los deditos de las manos y flexiona tus codos. Baja completamente sobre el abdomen. Bhujangasana. Suavemente empieza a elevar el tronco y baja. Y hazlo al ritmo de tu respiración dos veces más. Cuando inhalas, eleva suavemente el tronco hacia arriba. Y cuando exhalas, baja. Una más y una. Exhala, baja.
Activa la parte baja del abdomen para sujetar la lumbar. Vuelves en cuatro puntos la mesa. Y hacemos círculos con las caderas, conectando ahora con el elemento agua. Las posturas anteriores eran el elemento tierra. Y ahora vamos a ir como combinando los diferentes elementos. Poco a poco detienes. Para buscar Svanasana, perro boca abajo. Juntar los piececitos. Lleva la mirada ligeramente hacia adelante. Y con tu próxima exhalación, camina o salta adelante entre tus manos. Lleva las manos en las espinillas. Alarga el tronco, Ardha Uttanasana. Relaja tronco sobre las piernas, Uttanasana. Manos en las caderas, incorpora la espalda una vez más, paralela al suelo y eleva los hombros. Desde la fuerza de las piernas y la conexión a la tierra, te incorporas. Brazos al cielo. Uttanasana. Sigue respirando aquí. Ardha Uttanasana. Siente que la parte superior de las piernas se mueve hacia atrás y es como si los lados de tu torso se alargaran hacia adelante, dándote espacio. Haz una microflexión y lleva la pierna izquierda hacia atrás esta vez. Pierna izquierda hacia atrás. Vale. Una vez aquí, primero eleva las caderas, ambos lados de la cadera hacia arriba. Cuando inhalas, te mantienes en esta postura, como elevando el talón de detrás en la cadera. Y exhalando, lleva el talón hacia atrás y la rodilla frontal sobre el talón al tiempo que baja ligeramente la cadera. Alarga el tronco. Inhala. Exhala. Intenta mantener la cabecita en la línea de la columna, que no baje más sin nada. Exhala. Mantente aquí. Apoya bien tus manos. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Y hacemos ahora la zona de Shakti. En el otro sentido, en el que cuesta un poco más, en el que incluso casi no tienes que pensar en cómo van las olas. Dar movimiento a la columna. Poco a poco detienes. Junta los piececitos y esta vez eleva tu pierna derecha hacia atrás y hacia arriba, manteniendo ambas caderas alineadas. Tómate el tiempo para llevar tu pie delante entre las manos. Apoya tu pie de detrás en el suelo, plano, a 90 grados, para subir en Virabhadrasana 2. Guerrero 2. Solo con una transición. Estira la pierna frontal, saca ligeramente el talón de detrás, un pelín hacia afuera. Yo estoy sujetando el bloque, pero si no tienes un bloque lo puedes hacer en la espinilla, ahora lo guío. Con la pierna frontal estirada, pero sin hiperextender, alinea las caderas y empieza a alargar el costado derecho, como si quisieras hacer más largo todo ese costado. Y lleva la mano a la espinilla o a donde llegue, o si tienes un bloque, a tu bloque. Rota, gira, más bien, gira ligeramente el torso, hombro izquierdo hacia atrás,
y eleva tu brazo izquierdo hacia arriba, trícolas. Mantente aquí un momento. Y respira sin ninguna prisa. Intenta sentir como si llevaras o absorbieras la energía desde los pies, por el centro de las piernas a la pelvis, y desde el centro de la columna y la cabeza hacia la pelvis. Lleva tu mano a la cintura para volver. Pies paralelos. Abre el pie contrario, el izquierdo hacia afuera. Saca el talón derecho. Mano izquierda. Si tienes bloque, coges el bloque. Alarga los costados, ambas caderas alineadas. Y empieza a alargar el tronco del lado izquierdo. Al final lleva tu mano a la espinilla. Mano derecha en la cadera. Mueve tu hombro derecho hacia atrás, brazo derecho hacia arriba y respira aquí. Trikonasana. Vuelves, lleva la mirada al suelo. Activa suavemente el abdomen para volver. Pies paralelos. Ve cerrando punta talón los pies. Enraiza una vez más bien los piececitos al suelo. Una mano encima de la otra en el centro del pecho. Y cierra tus ojos. Vuelve esa conexión con la tierra que has creado desde los pies. Siente que desde la pelvis te enraizas hacia el suelo y desde la pelvis creces al cielo. Relaja tus manos y abre los ojos. Vale. Volvemos una vez más a la parte frontal de la esterilla. Pies abiertos o pies juntos, tú decides. Esta vez entrelaza tus manos por detrás de la espalda. Haz una pequeña flexión de los codos. Inhalando, alarga ambos costados. Exhalando, mueve los hombros hacia atrás. Y estira los brazos. Mantén esto. Haz una microflexión de las rodillas. Empieza a llevar la cadera hacia atrás. Y empieza a bajar. Si aquí tus piernas te lo permiten, empieza a estirarlas. Mantén los hombros elevados y sigue bajando. Ven llevando las manos hacia los glúteos y al suelo. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Lleva tu peso delante en la tabla. Voy a dar variaciones. Apoyamos de momento las rodillas en el suelo. Pivotamos la espinilla derecha hacia afuera. Y lleva tu mano derecha ligeramente por delante del hombro, que quede casi nada por delante del hombro. Gira todo tu cuerpo de lateral y eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Esta es la primera variación de Vasisthasana. Si quieres hacerlo ligeramente más intenso e ir a la variación completa, vas a colocar un pie encima del otro. Aquí. ¿Vale? Tú eliges la variación. Gira la palma de la mano de arriba hacia tu cara y lleva ese brazo por encima de la oreja, creando longitud. Apoya la mano en el suelo.
y cambiarlos. Si vas a la variación completa, puedes aquí estirar las piernas e ir a la tabla. Los que vamos a la otra variación, pivota la espinilla izquierda hacia afuera y gira todo tu cuerpo de lateral. Brazo derecho hacia arriba. E intenta sentir como si desde el centro del corazón expandieras en los dos sentidos, es decir, tu mano izquierda te enraiza a la tierra y tu mano derecha te ayuda a crecer y a conectar con el cielo. Vuelves. Y hacemos círculos en el otro sentido de las caderas. Suave. Observando las sensaciones en el cuerpo. Poco a poco detienes, separa un poco tus rodillas, junta los deditos gordos de los pies y ven llevando la pelvis hacia atrás, hacia los talones, la frente al suelo, balasana, el niño. Siente que respiras en la espalda. No tengas ninguna prisa por hacerlo. Permite que la inhalación y la exhalación se completen. Poco a poco empiezas a volver. Vas a colocar los antebrazos contra el suelo. Opciones. Puedes entrelazar tus dedos de las manos. Puedes tener las palmas juntas o las palmas de las manos contra el suelo. Tú decides. Camina las rodillas un poco hacia atrás y sepáralas entre ellas. Vuelve a conectar con la tierra, sintiéndolo bajo tus manos y permite que esa sea tu base. Cuando inhalas, lleva la respiración hacia la espalda. Y sin forzar, es más como si fuese un suspiro, permite que el corazón pese y baje ligeramente hacia el suelo. Muy suave. Mantén esa conexión detrás en tu espalda, mete los deditos de tus pies y eleva la pelvis como si fuese una damuca pero sobre antebrazos, en el delfín. Poco a poco empieza a dejar que la cabeza baje, relaja completamente el tronco, perdón, la cabeza. Y desde la pelvis siente que creces hacia arriba. Respira sin prisa. Si necesitas bajar antes de que yo lo indique, siéntete libre de hacerlo. Pero si es porque lo sientes incómodo, baja. Si mentalmente es porque sientes que ya no aguantas, pero va a mantenerte al menos una respiración más. Y poco a poco empiezas a bajar. Balas.
vértebra a vértebra, te empiezas a incorporar. Si tienes por ahí cerca tu manta, uy, no tengo manta. Vale, no olvidé traerme la manta. Vale. Pues bien, la manta la vais a hacer como un churro, que no sea muy grande, y te la vas a colocar detrás del cuello, justo detrás del cuello. Y luego vas a sujetar. La haces larga. Que no quede muy gruesa. Te la colocas detrás del cuello y luego vas a sujetar la manta de esta forma, ¿vale? Con los lados, para darle soporte al cuello en la postura de Ustrasana. Vale. Bien. Entonces, una vez aquí, cógete la manta, te lo colocas detrás. Si no tienes manta, no te preocupes, solo vas a mantener la barbilla hacia el pecho, como lo voy a hacer yo. ¿Vale? Separa las rodillas como al ancho de las caderas y mete los deditos de los pies detrás. Voy a ir dando diferentes variaciones de la postura y tú eliges en cuál te mantienes. Vale. Una vez aquí, mueve los glúteos un poco hacia atrás en el espacio, como lo hemos hecho antes. Bien. Moviéndolos hacia atrás, empieza como a alargar el coxis hacia abajo al tiempo que vuelves a traer la cadera sobre las rodillas. Desde aquí, coloca tus manos en la parte baja de la cintura y empieza como a elevarlas hacia arriba, deslizándolas hacia arriba, como un recordatorio de pensar que desde el enraizamiento de la tierra vas hacia arriba, no hacia atrás, hacia arriba. La primera variación va a ser justo aquí, en el que alargas los costados, mueves los hombros hacia atrás y vas a girar las manos que apunten hacia el frente y a colocarlas en la parte baja de tu zona lumbar. Con tus manos alarga el coxis, mantén la mirada hacia el frente y haz una pequeña extensión. Si vas a la siguiente variación, estás sujetando la manta, prueba ir un poco hacia atrás y si no ves viable, puedes mantenerte ahí con la cabeza apoyada o la parte trasera del cuello apoyada en la manta, o bien, si el cuello te lo permite, puedes soltar las manos y llevarlas hacia los empeines, hacia los talones, perdón. Poco a poco, desde el enraizamiento de la tierra, siente que presionas suavemente el coxis hacia abajo y empiezas a volver. Y nos sentamos sobre los talones. Mantente aquí un momento. Y observa. Lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho, oreja derecha al hombro derecho. Coloca tu mano izquierda cerca de la oreja izquierda y en lugar de presionar con la mano hacia abajo, vas a hacer como resistirlo con la cabeza, como si la cabeza presionara suavemente hacia la mano para hacer un estiramiento activo en el cuello. Vuelves y cambias. Deja que baje la cabeza a la izquierda. La mano derecha cerca de la oreja derecha. Y resístelo ligeramente con tu cabeza. Respira hacia el cuello. Y
Muy suavemente lleva la barbilla hacia el pecho. Coloca la mano derecha por detrás de la cabeza. Y siente que la cabeza presiona hacia atrás, hacia la mano también. Suave. Y eso. Y te sientas. Si tienes tu manta, por ahí cerca te sientas sobre la manta para darle un poco de altura a la pelvis. Tira las piernas hacia el frente. Flexiona la pierna derecha y vas a llevar ese pie por fuera. De momento la pierna izquierda la vas a mover un poco hacia el centro y ahora con el pie derecho vas a caminarlo un poco más lejos. Vas a coger tu pie de tal forma que lo vayas acercando como hacia el glúteo izquierdo y el pie va a estar como apoyado un poco más en dirección del empeine, ¿vale? La rodilla apunta casi hacia el frente, una mano sobre la otra, sobre la rodilla frontal y alarga la columna hacia arriba. Y esta es la primera variación de la postura. Aquí puedes mantenerte y está estupendamente. Si lo ves viable, si tu cuerpo te lo permite, prueba a ir hacia adelante, flexionándote desde la cadera. En el punto en el que sientas que tu glúteo derecho se sigue manteniendo bien enraizado, y se siente un pequeño estiramiento en esa parte del glúteo derecho. Todas las posturas de flexión adelante, de caderas o esta postura que es como una combinación de ambas. Su elemento es la tierra. Es como puedes tener esa sensación de que la energía se empieza a reposar hacia la base. Y a esa energía la llamamos apana. Apana Bayu. Poco a poco empiezas a volver y cambias. Flexiona ahora la pierna izquierda llevando el pie por fuera y vas caminando ese piececito lejos, como cruzando un poco más las piernas. Coge un poco el pie para llevarlo más cerca del glúteo derecho. Ambos glúteos bien enraizados a la tierra, una mano sobre la otra, sobre la rodilla frontal, sin presionarla hacia abajo. Y cuando inhalas, siente que desde ese enraizamiento de la tierra puedes crecer hacia arriba y conectar con el cielo. Y cuando exhalas, flexionándote desde las caderas, prueba a ir un poco hacia adelante, flexionarte un poco hacia adelante. Cada uno va a ir tan adelante como el cuerpo os lo permita, por lo que algunos de vosotros probablemente puedes seguir caminando las manos hacia adelante, coger el pie frontal, o te puedes mantener un poco más elevado y más erguida, como en la postura en la que estoy yo. Y en esta postura, la intención es enraizar para crecer. Y poco a poco empiezas a volver. Flexiona ambas piernas y deja que bajen las rodillas hacia los lados, plantas de los pies juntas. Coge tus tobillos o tus espinillas y presiona una planta del pie contra la otra. En lugar de presionar las rodillas hacia abajo, intenta tener la sensación como si quisieras llevar la energía o anclar las piernas como hacia adentro, hacia la cadera. Darte tierra, darte enraizamiento, para que desde ahí la columna pueda crecer al cielo. Y
Vas a volver a la respiración de la tierra al cielo, en la que inhalas desde la base de la columna al tope de la cabeza. Y exhala del tope de la cabeza a la base de la columna. Inhala manteniendo la conciencia en la base. Exhala manteniendo la conciencia en el cielo. Una más. Coge las rodillas por fuera para ayudarte a hacerlo. Y te sientas en la postura que estés lo más cómodo, lo más cómoda posible. Vamos a hacer un par de minutos, con unos 2 o 3 minutos, de una meditación activa. Esta meditación lo que hace es conectarnos con los diferentes elementos de la tierra. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir conectando, nuestros dedos representan los elementos de la tierra, ¿vale? Vamos a ir conectando el dedo pulgar con el dedo meñique, luego con el anular, con el medio, con el índice. Y lo que vamos a ir repitiendo es sa, ta, na, ma, ¿vale? Siéntate en la postura en la que estés cómoda, palmas de las manos hacia arriba. Sa va a ser el dedo pequeñito, ta, segundo dedo, na, el dedo medio, ma, el dedo índice. Siente la base que te enraiza y crece al cielo y comenzamos. Sa, ta, na, ma, sa, ta. Na, sa, ta, na, ma, 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 sa, ta. Na, ma, sa, ta, 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 na. Ma, sa, ta, na, ma. Como si fuera un suspiro. Un murmullo, perdón. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, sa, ta, na, sa. Continúas en la mente con el movimiento de los dedos.
poco a poco terminas en el próximo. Sin ninguna prisa. Te recuestas sobre la espalda, con los pies apoyados contra el suelo, y tus manos en el abdomen. Tómate aquí un momento. Prueba a separar los pies un poco más que tus caderas, puede ser incluso casi el ancho de la esterilla, y a juntar las rodillas en el centro. Si sueles tener tu zona lumbar un poco sensible, o si quieres hacer un giro mucho más suave, vas a hacer la primera variación del giro. Rodillas y pies juntos. Si vas a hacer una versión un poco más intensa, cruza el muslo derecho por encima del izquierdo. Cruzas el muslo derecho por encima del izquierdo si vas a hacer la variación más intensa. Y todos dejáis que bajen las piernas hacia la izquierda. Siente que respiras en la espalda. Si has hecho el cruce, puedes deshacerlo aquí mismo y empezar poco a poco a volver. Cambias. Vas a la variación. ¿Qué has hecho? Si has hecho con cruce, esta vez lleva la pierna izquierda por encima y todos dejáis que bajen las piernas hacia la derecha. Tus manos donde lo sientas bien pueden ser en el abdomen o en las costillas. Vuelve al centro, quita el cruce si has hecho el cruce para que sea más suave, para volver y abraza tus piernas al pecho. Puedes sujetar rodillas o puedes entrelazar tus manos por detrás de las rodillas. Apoya tus pies en el suelo y te preparas para Shavasana, la relajación final. Estira tus piernas hacia el frente, todos los ajustes que necesites para que puedas sentir tu postura lo más cómoda posible. Una vez que tienes la postura cómoda, desarrolla la sensación de pesadez. Como si cada parte de tu cuerpo pesara un poco más. De recibir esa energía de la tierra
ese soporte de la madre tierra. Lo que con tu próxima exhalación suelta todo el peso del cuerpo hacia la tierra, sabiéndote sostenido. De que tu cuerpo descanse profundamente. Si tienes el tiempo para quedarte en Shavasana, siéntete libre de hacerlo. Si vas a terminar tu práctica, comienza suavemente a ampliar la respiración. Comienza a mover los dedos, manos y pies. Haz cualquier movimiento que necesites. Cuando estés lista, te giras a la derecha a la postura fetal y haz al menos una respiración completa aquí. Una prisa, pasas una postura sentada en meditación. Lleva las manos en Anjali Mudra. Permite que tu práctica sea en beneficio de todas las personas y de todos los seres alrededor tuyo. Que tu práctica te recuerde esa unión o esa conexión con la Madre Tierra. Namaste.